Continuamos. Lo anterior, chicos, ya se desarrolló, ¿no? Se ha borrado. Hasta acá nos quedamos, ¿no? Hasta aquí hemos avanzado, ¿ya? Avanzamos entonces. Mira. Chicos, siguiente tenemos solo la descomposición, ¿no? Tenemos ahí el 300 más 90 más 40. Ya vamos a ubicar entonces en el tablero, ¿sí? En palabras y en números. A ver, teniendo estos números, chicos, ¿cuánto viene a ser? Tenemos que ubicar en el tablero, ¿cierto? Ubicamos. A ver, estás para escribir. Ya, listo. Ubicamos entonces nosotros. Tenemos ahí cuatro unidades. ¿Ya? El siguiente viene a ser 90. 9 decenas. Y 3 centenas, ¿no? 3 centenas es igual a 300. ¿Ya? Ubicamos los números en el tablero y de ahí vamos a completar nosotros en palabras, ¿no? ¿Qué número se ha formado de esta descomposición? Viene a ser 300, estamos en centenas, 300. El siguiente número se lee en bloque. ¿Qué número viene a ser esto? 90 y 94. Completamos entonces 394. ¿Ya? 394. Completamos ahí. 394. Otra vez a escribir. Todo escribimos. ¿Qué? 394 y escribimos el número, chicos. Ya está en 394. A ver, completen ahí. Está 394. Completamos, chicos. 394, ¿no? En números. Recién está ingresando. Listo, ubicamos ahí. 394. ¿Listo, chicos? Ubicamos. Ya, y vamos a trabajar el siguiente, chicos. Escribe 394. Ya, a ver, el siguiente. Miren lo que nos dice en el siguiente. Tenemos en palabras, chicos, ¿nos fijamos? ¿Qué nos dice? Nos dice 608, ¿ya? Esto vamos a ubicar nosotros en número, escribimos 608. ¿Cómo se escribe 608? 6, ya, y no es 600, nos dice luego 8, ya está. 608. 608. Ahora vamos a descomponer. Ya descomponemos nosotros 608. Ya está. Descomponemos, a ver. Tenemos acá 8 unidades, 0 decenas y 6 centenas, ¿no? Descomponemos uno por uno, ¿ya? 6 centenas. Si yo ubico este número en el tablero, a ver, para poder descomponer bien, voy a ubicar ahí. 600, ponemos 0 y ponemos 8, ¿no? Para poder descomponer, ¿ya? Y voy a descomponer acá. Ya está. 6 centenas. ¿Cuánto viene a ser 6 centenas? 6C. Cuando estamos en las centenas, ¿cuántos ceros vamos agregando nosotros? 1, 2.
2, ¿no? Cuando estamos en la centena agregamos 2 ceros, ¿ya? Más el siguiente viene a ser 0 decenas. Ahora, como el siguiente nos dice 0 decenas, chicos, podemos poner los ceros o lo dejamos en blanco, ¿ya? Va a ser lo mismo. El siguiente viene a ser más 8 unidades. 8 si copiamos tal cual viene a ser el número. Completamos, a ver ahí. Ya está, Jaciel, completa. Jaciel. Ya, completa, Jaciel. No te atrases. Ubicamos en números ahí, en palabras, en números, cómo se descompone, y de ahí ubicamos en el tablero. Ubicando uno por uno, ¿ya? Unidad, decena y centena. ¿Listo? Wow, mira, lo está viendo con la lupa. A ver, chicos, siguiente. Tenemos el número. ¿Ya? A ver, voy a seleccionar esto. Listo, Miss. Listo. Listo, muy bien, Jaciel. Mira, el siguiente viene a ser ¿qué número? ¿Cómo se lee este número, chicos? Unidad, decena y centena. Cuando la centena es 8, ¿cómo decimos nosotros? 8. 800. Ah, listo, muy bien. 800, excelente. 800, ¿no? 800, de ahí leo el número. ¿Qué número nos está quedando, chicos? ¿Qué número viene a ser el siguiente? Los dos, no leemos en bloque. 42, ¿ya? Estamos ahí. 842. Listo, muy bien. Oh, así no puedes escribir. ¿Ya? 842. ¿Dónde tenías? ¿Dónde tenías? Listo. 842. Acá no, acá tienes que escribir número. Es 608, acá 608, así, el número, así. Tienes que escribir. Del 40. Ya está. Y vamos a descomponer ese número, ¿eh, chicos? Escriban ahí cómo se lee, cómo se escribe. Y luego vamos a poner su descomposición. A ver, descomponemos, Mía. ¿Cómo descomponemos, Mía? Iba, antes de poder descomponer, Mía, vamos a buscar en el tablero, ¿ya? Para poder descomponerlo más fácil. ¿Cierto? ¿Qué número? ¿De qué número hablamos nosotros? De 800. Estamos ahí, 42. Ya está. Ahora sí, Mía. A ver, vamos a completar donde dice se descompone. ¿Cómo viene a ser la descomposición de este número? Empezamos con la centena, ¿no, Mía? En la centena, sí. ¿Viene a ser cuánto? ¿Qué número es en la letra C? Viene a ser 8. 800. Ah, listo, muy bien, 800 más, el siguiente viene a ser la decena. ¿Cuántas decenas tenemos? 4. 40. Ubicamos ahí. Más 40. Más, por último, chicos, en la unidad. Dos. Muy bien, Samira, ¿no? 2, ya está.
8 centenas, viene a ser 800, más 4 decenas, viene a ser 40, más 2 unidades, copiamos como es, ¿no? Es lo mismo número, ¿ya? 2. Copiando rápido, ya se los números. ¿Ya, Jaciel? Sí, ya. Ah, ya, okay. Listo, muy bien. En esto no encuentro la hoja. No, es el libro mío, no es la ficha. No encuentro la ficha. Chicos, ¿qué página estamos desarrollando? 24. Mía. Página 24, muy bien. Gracias, Stephanie, gracias a él. 24, nos hemos quedado, Mía. ¿Ya? A ver. Emily, guarda eso, por favor. Vamos para el siguiente. Chicos, en el siguiente tenemos ya el tablero. Ya en el tablero está ubicado el número, Lila. 0 unidades, 7 decenas y 4 centenas. ¿Ya? Como ya está ubicado en el tablero, podemos completar todos los demás. Ahora, en su descomposición, ¿cuánto viene a ser? Tenemos, primero viene a ser 4 centenas. Y 4 centenas. 400. Muy bien, Stephanie. 400, ¿no? Centenas. Más, nos vamos a la decena. 70. La decena, 70. 0. 7 decenas es igual a 0. No tengo que escribir. Más 0. 0, ¿no? Más 0 unidades. Ponemos 0 o lo dejamos ahí, ¿no, chicos? Cero. Muy bien. Completamos, a ver. Podemos poner ahí el 0 o puedo obviar este 0 y lo dejamos, ¿no? Listo, ahora vamos a escribir nosotros en palabras. ¿A qué número? ¿De qué número hemos, con qué número estamos trabajando? Cuando en la centena, chicos, es 4, ¿cómo viene a ser en palabras? Su lectura. A ver, 400. 400, Amira, muy bien. 400, y el siguiente vamos a leerlo en bloque. 470. Listo, muy bien. Completamos ahí entonces. 70, muy bien. 470. ¿Dónde lo voy a escribir? No. Y se están haciendo bulla algunos. Ayer el audio de Jaciel, ya lo desactivé. La persona está ahí. Hoy está encendido. Ya, ahorita vamos a ver ahí los números. Ya está. El siguiente. Nos vamos al siguiente, ¿ya? Aún les falta. Ya está. Tenemos la descomposición, ¿no? A ver. El siguiente, tenemos la descomposición. Xiomara, mira. El número ya está descompuesto. 800 más 100 más 7. Ahora, vamos a ubicar a este número en el tablero. Cuando nosotros decimos 900, ¿dónde ubico? ¿En la centena, decena o unidad? Centena. Centena. Muy bien, ¿no? Y avanzamos. 100. Ah, ya. Acá vamos a corregir, ¿eh, chicos? Se de 1007.
Sí, pero mira lo que pasó. En el siguiente nos dice 900 más 100. Es más 10, ¿ya? Vas a borrar acá un seguido. Es la unidad de millar. Claro, y no tenemos la unidad de millar nosotros en el tablero. Solo tenemos hasta la centena. Yo puse en 1 y puse en 1 a donde está justo en 900. Ah, ya. ¿También, Gael? También podemos agregarle acá uno y ponemos unidad de millar, ¿no? O acá lo tachamos, ¿ya? Tachamos un cero y ahora sí vamos a poder ubicar a la decena. ¿Cierto? Si es 10, ¿dónde ubicamos? En la decena, ¿no? Pero no vamos a poner 10, sino solo ponemos solo una decena y 7 unidades. Ya está. ¿Qué número viene a ser Jeremy? 9, tenemos ahí. Cuando la centena viene a ser 9, ¿cómo empezamos nosotros su lectura, Emily? 907. Ah, muy bien, Jeremy, 917, ¿no? 917, ¿ya? Completamos el número. Listo. Copiamos, chicos. Copiamos, Jaciel. Jaciel, no es hora de comer. Guarda, Jaciel. De ahí ya. Termina la clase y puedes comer tu mandarín. Ubica, Jaciel. Y el último ejercicio, chicos. Vamos a descomponer, ¿ya? Tenemos ahí 3 centenas, 9 decenas y 2 unidades. Descomponemos. Empezamos de la centena. ¿Cuánto viene a ser Alessandra? 3 centenas, Alessandra. 3 centenas, ¿cuántas unidades tiene? 3 centenas. 300. 300, listo, ¿no? Más, avanzamos Emily y nos vamos a la decena. En la decena tenemos solo 8. ¿Cuánto viene a ser? 8 decenas, no decimos 8, sino ¿cuánto? 80, ¿no? Más, en la unidad sí copiamos, chicos, de frente, ¿no? 2. Ya está. ¿Qué número está formando? Ángeles. A ver, ¿qué número viene a ser esto? Ángeles, Ángeles. ¿Qué número viene a ser? A ver. Cuando empezamos el número 3. Cuando la centena es 3, ¿cómo decimos la, cómo hacemos la lectura? 3, ¿qué más? 3. 10. 3, ¿qué? 3. 300, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? 300. Muy bien, Stephanie. 300, ¿qué, chicos? Entonces, Samir, ¿cuánto sería? 300, el siguiente viene a ser ¿qué número? 380. Ya, 80 y... 2. 2, ¿no? Ahí está. 82. 82. Ya, completen hasta ahí, chicos. ¿Ya está? Ya terminé. Ah, ya, muy bien, mía. Muy bien, Alesia. Uy, Alesia ya debe terminar, muy bien. Miss, ya terminé. Stephanie. Stephanie, muy bien.
Bruno, muy bien. Alessandra, listo. Jaciel, no es hora de comer, Jaciel. Ya terminé. Muy bien, Xiomara. Jaciel, guarda eso, por favor. Jaciel, completa, Jaciel, termina de completar. Listo, muy bien, Emily. Ya, a ver, chicos, vamos a irnos al siguiente ejercicio, ¿ya? A ver, voy a borrar. Ya está. A ver, ¿qué nos indica en el siguiente ejercicio? Me falta bastante. Tengo que escribir a mí también. Pasaron a otro lado. Sí, claro, porque si soy zurda no puedo escribir bastante. Me paro olvidando. Acá está. A ver, chicos, ¿qué nos dice? Escriben los números en el lugar que corresponde, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice primero? Números con el 7 en el lugar de las decenas. A ver, chicos, vamos a buscar nosotros números que tengan 7 en el lugar de las decenas. Ya, acá por ejemplo, la decena, ¿cuánto viene a ser? 7. Ya encontré la O. ¿Le digo? Sí, ¿no? A ver. 70. Voy a escribir acá, chicos. Así empezamos nosotros. 70, mil. Decena y centena. 70, el número 70, pero ahí no vemos 70. 371. ¿Ya? Empezamos de acá, muy bien. 371, mira. La decena está en el centro, ¿no? Y viene a ser 7 la decena. Ya, muy bien. Completamos ahí, Stephanie, muy bien. 371. A ver, el siguiente número, chicos, que tenga de decena 7. Esto ya está, cachamos. La decena, o sea, el número que esté en el centro, chicos, debe ser 7. 476. 476. Muy bien, Samir, completamos ahí. Vamos avanzando. Ya, ahora el siguiente. 871. 871. Ya, el 970 también. Listo. El siguiente viene a ser 970, ¿no? Acá. Decena 7, mira, la decena está en el centro, 7. 970, ¿ya? Completamos entonces. Ya está. ¿Hay más, chicos? ¿O ahí queda? A ver. Ah, 1277, ahí hay. Listo, ¿no? 277. Completamos. Ya está. Y por último, hay un número más, chicos, que está en el centro. En el centro. 673. Ya está, 673. Muy bien. Apretamos a ver ahí. 673, ¿no? Y nos fijamos, chicos, que en todas las decenas son el número 7, mira. En todas las decenas viene a ser 7, ¿ya? Y es lo que nos están pidiendo. Ahora, en el siguiente nos dice números con el 4 en el lugar de las unidades. Ya, ahora nos dice que las unidades deben ser igual a 4. 244. Aquí tenemos uno, ¿no? Muy bien, Samira. 244, unidad 4. 284 también. Y 784, ¿no? Aquí está. Termina en 4, mira. 334, termina en 4. Aquí se va avanzando. 4. 624, termina en 4. Ya está, ¿no? Y 814, termina en 4, ¿ya? 4, 9, 4. Vamos ubicando, chicos, a ver. Todos los que me... 4. 9. 334.
Listo. Acá, aquí, mira, 784. Cuatro. Siete. Está 814. ¿Y nos falta uno? 494,000. Muy bien, Estefanía. 494. Uh-huh. Todos tienen en la unidad 4, ¿ya? No, nos fijamos, mira, todos en la unidad viene a ser igual a 4. 814. 814, sí, ahí está, Samir, 814. Uh-huh. 814 de 494. Todo termina en 4, ¿ya? Copiamos a ver los números. ¿Listo? Y mira, chicos, Ángeles, mira, el siguiente nos dice uno en el lugar de las centenas. Ah, mis. Entonces, cuando voy a escribir los números, debe empezar con el número uno. 112, 112. Ya, 105. 105. 112. 122, empiezo con el número 1, 180, listo, muy bien, empiezo con el 1. Y 189. 189, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a escribir ya, chicos, todos los números que empiezan por el número 1, porque estamos en los cientos, ¿ya? Ponemos ahí entonces, 105, debajo queremos... 122. Debajo tenemos 180. ¿No? Todos los números que empiezan con el número 1, ¿ya? Porque las enteras nos dicen que debe ser el número 1. 112. 147. Avanzamos. Y 189. ¿No? Ahí ubicamos. Todos estos números tienen como centena al número 1. Por eso cuando hacemos la lectura decimos 100. No, empezamos. Me dejo copiar. Y ya terminé. Ya, estás. Muy bien, Alesia, ya está. A ver, Stephanie, ahí está, muy bien, Stephanie. Completa, Jaciel, completa. Puedes, Jaciel. Ya, vamos completando, a ver, Bruno. Dale una fila. Este con 150. Listo, ¿no? A ver, termina de copiar, Bruno. 102. 147. Ya, ya lo pueden ir ustedes ordenando. ¿Y eso cómo tengo que hacer, copiarlo? Mami, no puedo hacerlo. ¿Y con termina con uno? No, los que no terminan, no, los que empiezan. En la noche me enseñas, ¿ya? Yo marqué para no meterme. ¿Listo? Así es, pero solo para que copien, mira. Ya, y si lo quieren hacer ustedes solos, ¿no? Centena, en medio debe estar el número 7. Vas tachando, ¿ya? Para que no vuelvas a repetir los números. Uh-huh.
Dime, Jaciel. No puedo grabarlo y hacerlo más tarde con mi mamá o yo solita. Ya, pero trabajamos en clase también, Jaciel. Tenemos que trabajar juntos, chicos. Ya, ahora sí, terminaste, Bruno, ¿o nos falta? A ver, vamos a esperar a Bruno, chicos. Ya, todo en la centena nos está indicando que debe empezar con el número uno, ¿no? Ya. Muy bien, Bruno. Ya está. Estamos ahí. Nos vamos a ver en la siguiente página. Ya, a ver. Ya está. Mire qué nos dicen, chicos. Completen las secuencias en forma descendente. ¿Por qué descendente? Porque los números van a bajar. ¿Cierto? Los números van a descender. O sea, nos dicen números de mayor a menor, ¿no? Porque están descendiendo. Vamos a empezar. Nos indica ya el inicio. Miren, inicio nos dice 900, 800, 700, ¿ya? Están descendiendo de 100. 600. Muy bien, Stephanie. Entonces vamos a poner ahí 600. Lo voy a agrandar para que lo puedan ver. Ahí está, ¿no? 600. Muy bien. ¿Ya? Entonces van descendiendo de 100 en 100. De 600, el siguiente número. 500,000. 500, ¿no? Ya está, desciende de 100 en 100. De 500, número anterior. De 5, número anterior. 400. 400, ¿no? Es 4 y le agregamos los dos ceros, ¿no? 400, muy bien. Ya está. Están descendiendo de 100 en 100. ¿Ya, chicos? De 100 en 100. Ahora, el siguiente nos dice, los números van a descender, pero estos números van a descender ahora de 200 en 200. El primer pétalo nos dice ahí 800, el segundo pétalo 600. ¿Cuánto viene a ser el tercer pétalo? Y dos ceros. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta también, chicos? 400,000. 400. 6 menos 2 es 4 y le agregamos los dos ceros, 400. Ya está. El siguiente, 4 menos 2, 2, ¿cierto? 200. Ya está, 200. Completamos, a ver, hasta ahí. ¿No? Está disminuyendo de 200 en 200. Y mami, ¿esta es mi última clase o falta? ¿Cómo un año vas a llevar? No, mira. Esta es. Ay, ya de hoy día. Sí, es la última. Cuando termina esta, ya nada más. Ya, muy bien. Sí. Ya. Listo. Jaciel, completa. Jaciel, no es hora de comer. Jaciel, completa, por favor. Ya, puedes completar, Jaciel. Ahí está la pizarra. Ascendente. Chicos, ascendente, chicos. Ascendente, tengo que subir. Tenemos ahí una opción. En este caso es descendente, ¿no? Desciende. Ah, ya. A ver, chicos. El siguiente, nos fijamos. En el siguiente ejercicio nos dice, completa la secuencia en forma ascendente, ¿ya? Cuando nos dice nosotros ascendente, viene a ser de menor a mayor, ¿no? Los números están ascendiendo, los números están subiendo, pero estos números van a ascender, van a subir de 100 en 100. ¿Ya, chicos? De 100 en 100. A ver, de 100 en 100 porque estamos trabajando en la centena. Empezamos ahora, nos dice 0, el siguiente viene a ser 100, el siguiente ¿cuánto viene a ser? 200, ¿no? Listo, 200, ya, y vamos avanzando.
200. El siguiente número de 2 sería 300. Muy bien, este le falta. Como le agrego 2 ceros, decimos 300. 400. 400.000. 500 ya está. 600. 700. 800. 700. 800. 700. 800. 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 800
Ahora, chicos, similar a esto, porque hemos realizado nosotros una suma, vamos a realizar para la letra B. Y nos dice, ¿cuántos lapiceros se vendieron entre rojos y verdes? Y nos fijamos en nuestro cuadro, chicos, en nuestro gráfico. Lapiceros rojos se vendieron solo 500. Y los lapiceros verdes se vendieron 100. ¿Cierto? Lapiceros rojos 500 y lapiceros verdes 100. Como nos piden el total entre los dos, ¿cuántos lapiceros se vendieron? 600. 600. Yo realizo mi suma y viene a ser 600. ¿Ya? Entonces en el cuadro vamos a poner 600. Se vendieron 600 lapiceros, ¿no? Entre los lapiceros de color rojo y los lapiceros de color verde. ¿Ya? Ok. Listo. Completamos ahí, nos vamos al siguiente. ¿Qué nos dicen el siguiente? ¿Cuántos lapiceros rojos faltaron vender para igualar la venta de los lapiceros de color azul? Pregunto, Alessandra, ¿cuántos lapiceros rojos se han vendido? ¿Cuántos lapiceros rojos? 400, mis. 400, ¿ya? Sí, esa es la respuesta, muy bien. Porque chicos, mira, lapiceros rojos, lo voy a poner el de abajo, ¿ya? Lapiceros rojos solo se vendió 500. Y los lapiceros azules, ¿cuánto se vendió? Se vendió 900. Entonces, ¿cuánto le falta a los lapiceros de color rojo para que sea igual a la venta de lapiceros de color azul? ¿Cuánto le falta? Le falta 400, pero mismo me sale 400, restamos, chicos. 900, ya está, menos 500, ¿no? Voy a restar. Para saber cuánto le falta, pues, a los lapiceros de color rojo. Ya está. Y nos da cuánto, chicos, 400, ¿no? Por ahí tu compañero me dijo 400. Está muy bien. Voy a restar este y me da 400. 400. 400. Listo. Ahora, chicos, completamos a ver ahí 400. ¿No? Muy bien, Mía. Mira lo que nos dice en el siguiente, chicos. ¿Cuántos lapiceros se vendieron entre negros y verdes? A ver, yo pregunto, ¿cuántos lapiceros negros se han vendido? Negros. ¿Solo negros? 400. ¿No, negros? 400. No, negros. 300, 1600. Muy bien. El siguiente, 800. Ceros de color verde. Solo de color verde. 100. ¿Cuánto, Emily? 100,000. 100,400. Listo. ¿Y qué hago yo, chicos? Para saber cuántos se han vendido, tenemos que sumar, ¿no? Yo realizo mi suma, chicos. Sí, nos da 400. Ya, muy bien. Yo realizo la suma y sí nos da 400. 400. 400, ya está. 400. 400, ¿dónde lo pongo? Nada, que 4 y 2 ceros. Ya está, 400. Chicos, miren lo que dice en el siguiente. ¿Cuántos lapiceros verdes faltaron para vender 600? Ya te recomiendo. ¿Cuántos lapiceros verdes faltaron para vender? ¿Cuánto, Gael? 500. 500, Gael. Muy bien, ¿cierto? Mira, chicos, nosotros queremos vender 600 lapiceros. Pero, ¿qué pasa? Si nos fijamos en nuestro gráfico, ¿cuántos lapiceros verdes se vendió Emily? En nuestro gráfico, ¿cuántos lapiceros verdes se vendió Emily?
distraída, Emily. ¿Sería cuánto? 100, ¿no? 100 lapiceros de color verde. Ya nos fijamos en el gráfico, chicos. Ya está, 100. ¿Y qué hago yo? Tenemos que restar, ¿no? Para saber cuánto, pues, le falta. Le falta por vender. Estamos 0 menos 0. 500. 6 menos 1, 5. Excelente, chicos. 500. ¿Ya? 500. Ya está. A ver, voy a preguntar, ¿ah? ¿Qué nos dice el siguiente, Mía? Mía Celeste. Juntando los lapiceros rojos, negros y verdes, igualan, nos preguntan luego, ¿igualan la cantidad de lapiceros azules vendidos? A ver, vamos a preguntar. Mía, ¿cuántos lapiceros rojos se vendieron? Si ya tienes algo, si no, nunca vamos a comer. A ver, Mía. Escucha y copia. Escucha y copia. Mía, ¿cuántos lapiceros rojos se vendieron? Viendo, ya está. Mía, ¿cuántos lapiceros negros se vendieron? Se vendieron. No me lo seco con dos celos. ¿Negro? 3, ¿no? 3 con 2 ceros serían 300, ya mía. Y el siguiente, ¿cuántos lapiceros verdes se vendieron? 6, 700. No, tienes que fijarte acá, mía. Acá, mira. Yo no puedo retroceder, eso es lo que pasa. Verdes, te fijas en qué número está verde, mira. Verde, ¿en qué número está indicando? ¿Qué número viene a ser verde? 100. Ya, sí. Con este gráfico tenemos que trabajar. Ya está. Completamos ahí entonces. Verde es 100. Ya está. ¿Qué hago luego? Voy a sumar para saber cuánto hay en total. Chicos, realizo mi suma y mira cuánto nos sale. Nos da 900. ¿Y quién nos estaba preguntando? Lo mismo que los azules. Ah, eso, ¿no? Igualan la cantidad de lapiceros azules vendidos. Chicos, nos salió 900, y si yo me voy a los lapiceros azules, sí. ¿Qué número indica los lapiceros azules? 900. No, sí, iguala. Es la misma cantidad. Ya, completamos ahí entonces. ¿Iguala la cantidad de lapiceros azules vendidos? Sí, vamos a completar ahí. Sí, iguala la misma cantidad. Ya, solo ponemos sí. ¿Ya, chicos? ¡Wow! ¿Me están para poner solo un sí? Sí. Ya, completamos, a ver ahí. Sí, igual a la cantidad, ¿no? Porque los dos hay 900. ¡Mi, ya terminé! Da 900. Ya. A ver. ¡Mi, sí, ya terminé! Lo vamos a copiar. Uh-huh. ¿Listo? Ya, ¿no? ¿Ya los vi terminar? Sí. Borramos, ¿ya? A ver, vamos para el siguiente, chicos. ¡Wow! ¡Mi santo! Vamos a escribir, sí. Ya. Un rato, chicos, a ver si puedo poner un examen. Ya, chicos, a ver, vamos a ubicar, ¿ya? Miren que nos dice, completa el cuadro, el siguiente cuadro. Vamos a descomponer, chicos, valor de posición de sus cifras, ¿no? Unidad, decena y centena, ¿ya? Solo hasta la centena. Preguntamos, Emily, vamos a completar el siguiente. ¿Cómo vamos a descomponer nosotros al número 127?
¿Ya? ¿Con qué número empezamos? ¿Qué número viene a ser lo que te estoy indicando en la pizarra? Empezamos primero con el número 1. Ya está, 1. Pero decimos 1 que, Emily. 1, C, D o una centena, decena o mitad. Centena. Ya está, una centena, ¿no? Ponemos ahí 1, C. ¿Ya? C. Más el siguiente. Emily, el siguiente. Deja de copiar, Emily. Primero que buscamos acá. Una centena más el siguiente número, Emily. De uno, ¿quién sigue? ¿Qué número le sigue uno? El número dos. Ya está, dos. ¿Y dos qué decimos nosotros? Yo no puedo decir dos centenas, sino dos qué. Dos decenas. Dos decenas, ya está. Dos decenas más ¿cuánto? Más el siguiente siete, número siete unidades. Ya está, siete unidades. Ya en la notación desarrollada, chicos, escribimos una centena es igual a 100, completamos, más dos decenas, 20, más siete unidades, ¿no? Solo 100. Ya está, unidad, decena y centena, ¿ya? Vamos viendo cuántos ceros vamos agregando la centena y vamos agregando la decena, porque en la unidad no vamos a agregar cero. Listo, Samira, el siguiente número. Samira, el número ahora 214, Samira. A ver, ¿cómo descomponemos? ¿Puedo empezar de la unidad, de la centena? A ver. Ya, de la unidad, ya está. Mira, para no confundirnos, mira. ¿Qué número viene a ser en la unidad? Ya está. ¿Qué número estoy señalando, Samira? ¿Qué número estoy señalando, Samira? ¿Qué número viene a ser esto, Samira? ¿No podemos? Ángeles. ¿Cuántas unidades hay en este número 214? A ver. Ángeles, envío tu audio. ¿Ya? ¿Cuántas unidades hay? Cuatro. Cuatro unidades. ¿Ya? Voy ubicando entonces, chicos. Cuatro unidades. Vamos a avanzar, Ángeles. Ahora en las decenas. ¿Cuántas decenas hay? El siguiente, mira, unidad, ¿qué sigue de la unidad? Decena. Uno, muy bien, ¿no? Unidad, decena, uno, ya está. Una decena, ¿no? Una decena más, y en la centena, Ángeles, ya está, cuatro, unidad, decena. Dos centenas. Listo, ya ubicamos ahí, dos centenas. Unidad, decena y centena, ¿no? Y hacemos la notación desarrollada. ¿Cuánto viene a ser dos centenas, Ángeles? 12. En la centena. Centenas. ¿Cuántos ceros yo voy a agregar en la centena, Ángeles? Un cero. Un cero se agrega cuando estamos en la decena. Acá cuando estoy en la decena, dos ceros, no te olvides esto, ¿ya? Sería entonces, si agrego dos ceros, ¿qué número está formando ahora? 200, ¿no? Más. Sí, 200. Una decena, Ángeles, ¿cuánto viene a ser una decena? Mira, Ángeles, es el número uno, yo escribo el número uno, ¿y cuántos ceros le voy a agregar cuando hablamos nosotros de decena? Un cero. Un cero, muy bien, ¿no? Si yo agrego un cero, ¿qué número está formando? El número 10. Más, ¿cuántas unidades hay, Ángeles? Cuatro unidades. Cuatro unidades, ¿no? Solo voy a poner cuatro números. Uh-huh. Ya, en la unidad completa copiamos como es el número. Ya está. Listo. Pasamos para el siguiente. Alesia, nos vamos al siguiente ejercicio.
Ya, 317, Alesia. Activa tu audio. Ya está. Entonces, ¿puedo empezar de la unidad o de la centena, ya? A ver, ¿cómo descompongo este número, Alesia? Tres centenas. Ya está, tres centenas, listo. ¿Qué le sigue? Más uno. Más uno, ¿uno qué viene a ser? Decena. Ya está, una decena, ¿no? Un rato. Más. Una, más. Siete. Siete unidades. Siete unidades. Muy bien, Alesia. Un rato, chicos, mi pizarra se ha colgado. Completamos el más con tu compañera. Miss, voy al baño. Ya, una decena, ya está, más siete unidades, ¿no? Listo. Ya, chicos, este número nosotros vamos a descomponer, a ver, en rotación desarrollada, ¿no? Cuando hablamos de centenas, ¿cuánto viene a ser tres centenas, Alesia? Trescientos. Trescientos, ya está. Más. Más diez. Más diez, muy bien. Más. ¿Más cuánto sería el siguiente? La unidad nos falta, ¿no? ¿Cuántas unidades hay? Más siete unidades. Más siete, ya completamos ahí siete. Listo, chicos. A ver, completamos ahí. Y vamos a trabajar el siguiente, ¿ya? A ver, ¿dónde estás? Ya está, trabajamos el siguiente. A ver, Patrick, vamos contigo, Patrick. Ya, activa tu audio, Patrick. Ya está. Patrick, vamos a descomponer este número, 416. ¿Sí? A ver, Patrick. Cuatro centenas. Un rato. Trabajamos acá, ya no sé, la pizarra está lenta, no quiero ver. Ya, chicos, a ver, ¿dónde nos hemos quedado? Acá, ¿no? En este número, ¿ya? 416. Listo, gracias, 416, ahí nos hemos quedado, ¿no? Descomponemos, a ver, Patrick, ¿me indicabas? Cuatro centenas. Más. Ya está. El siguiente. ¿Qué número viene a ser? Ya está. Cuatro. Una decena, muy bien. Una decena más. Seis unidades. Muy bien. Ahora, Patrick, a este número. Me has indicado que está muy bien. Vamos a hacer la notación desarrollada, ¿ya? Si nos dice nosotros cuatro centenas, ¿cuánto viene a ser, Pati? Cuatro C.
400. 400, ¿no? 400 más. Ya está. Una decena. 10. Diez, ya está. Seis. Más seis, ¿no? Muy bien. Más seis unidades, ¿no? En la unidad sí copiamos seis, ¿no? Solo seis completamos. Muy bien, Pati. Ya está. Chicos, completamos. Bruno, vamos contigo, Bruno. A ver, las niñas son las niñas. Ay, Bruno, vamos a trabajar el siguiente. Activa tu audio, Bruno. Cinco de seis. Sigue la pizarra. Cinco, ya está. Cinco, ¿qué? Mire, primer número cinco. Muy bien, Bruno. Bruno, mira la pizarra. Cinco, ya está. Ubicamos cinco. Cinco, ¿qué ponemos? Seis. Cinco C, ¿no? Que es centena, ya está. Más. Del número cinco, Bruno, ¿qué le sigue? Bruno, dos, la pizarra. Dos. Dos, ¿ya? Dos. Completamos ahí dos. ¿Dos qué, Bruno? Dos. Decenas, ¿ya? Dos decenas más. Bruno, ya escribiste dos. Bruno, la pizarra. Ya escribiste dos. ¿Qué número le sigue después de dos? Mira, fíjate. Cuatro. Cuatro, ¿ya? Cuatro, ¿qué decimos? El cuatro U. Cuatro U, ¿no? Cuatro U viene a ser cuatro unidades, ¿ya? Bruno, a ver, si me indicaste cinco C, me dijiste que cinco centenas, voy a hacer la notación desarrollada. Cinco, y en las centenas, ¿cuántos ceros voy a agregar, Bruno? En la letra C. Cuando estamos nosotros en la centena. ¿Cuánto? ¿Cuántos ceros se agregó? ¿Recuerdas? Mira, ¿cuántos ceros se agregó? Solo dos, mira, Bruno. Uno, en dos. Eso. Dos. Más. ¿Más cuánto, Bruno? Más. 12. Ya, 20 sería, ¿no? Más 20, ¿ya? Dos decenas es 20. Pongo el 2 y le agrego un 0. Un anillo para arriba y un anillo para abajo. Ya, más viene a ser eso, más. ¿Más cuánto? ¿Qué número sí. viene a ser en la unidad? 4 y 12. No, escribimos el 4 y ya no agregamos 0, Bruno. En la unidad no se agrega cero. ¿Ya? Unidad, decena y centena. Ahí vamos a repasar ahí los números. Ya está. Vamos para el siguiente. Alessandra, activa tu audio. Estoy hablando mal. Activa. Activa tu audio, Alessandra. ¿Ya está? ¿Dónde estás, Alessandra? Ahí está. ¡Presente a mí! Ya, muy bien. Alessandra, a ver, trabajamos el siguiente. Empezamos con la centena. Yani. ¿Qué número viene a ser? Cinco centenas. Ya está. Muy bien, cinco centenas. Más, el siguiente número, Alessandra. Tres decenas. Tres decenas, muy bien. Y por último. Y unidades. Siete, ¿no? Siete unidades. Siete unidades, listo. Alessandra, vamos a descomponer estos números, ¿ya? En notación desarrollada. Cinco centenas. ¿Cuánto viene a ser? Mira, similar a lo que hizo Bruno. ¡500! 500, ¿no, Alessandra? Muy bien, porque le vamos a agregar dos ceros. Listo. En las decenas, Alessandra,
Tenemos tres decenas. Tres D. Escribimos D. Muy bien, ¿no? Le agrego un 0 y voy a hacer 30. Y por último, Alessandra, y lo más fácil, solo 7, ¿no? En la unidad sí copiamos como están los números. Muy bien, Alessandra. Excelente. Ya está, voy a borrar esto de acá. ¿Listo, chicos? Vamos, vamos ahora con... ya está. Xiomara, ¿ya? A ver, Xiomara. Mira, bueno, ya lo están haciendo. Muy bien, chicos. Xiomara, vamos a resolver el siguiente. ¿Dónde estás? Activa tu audio, Xiomara. Bien. ¿Ya está? A ver, Xiomara, nos vamos al número 582, ¿ya? Empezamos. Ya. Ya, voy, vamos a empezar, a ver, con la centena. Son cinco centenas. Ya, cinco centenas. Más tres unidades. Fíjate, fíjate. No. Cinco centenas. Unidades. ¿Ocho qué? Xiomara. Ocho. Ocho decenas. Ocho decenas. ¿Más cuántas unidades? Más dos unidades. Más dos unidades. Ahora sí. A este número vamos a descomponer, ¿ya? Xiomara. Cinco centenas, ¿cuánto viene a ser? ¿Cuánto viene a ser cinco centenas? 500. 500, listo. Más. Más, ya está. ¿80? Más 80. Más 80. Más 7. 12. Más 7, ¿segura? Más 2. Y 2. Más 2, ¿no? Muy bien. Ya, en la vida, mira, solo te fijas ahí cuántos ceros vas agregando, chicos. No vas a confundir. Centena, dos, decena, solo uno, ¿ya? Listo. A ver, vamos con tu compañera Jaciel. Jaciel, activa el audio. Ya, a ver, Jaciel. Vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Ya, acá, empezamos. ¿Sí? Con la centena, Jaciel. ¿Qué número cinco viene a ser? Cinco, muy bien. ¿Cinco qué? Centenas. Cinco centenas, listo. Más. Dos. Ya, el siguiente número, ¿qué número viene a ser, Jaciel? Ya escribiste cinco, ¿quién le sigue ahora? Nueve. Ya está, ¿no? Decimos entonces nueve, pero nueve ¿qué? Nueve centenas. Centena ya está. No podemos repetir nueve centenas. Nueve centenas. Unidades. Anterior, decena, ¿no? Nueve decenas más. Ahora sí ubicamos en las unidades, Jaciel. ¿Cuántas unidades hay? Tres. Tres, ¿no? Ponemos ahí entonces tres unidades, ¿ya? Descomponemos, Jaciel, cinco centenas, escribimos ahí solo cinco, ¿y cuántos ceros yo le agrego cuando hablamos de centenas, Jaciel? Mire, tus compañeros también lo han hecho, mira, ¿cuántos ceros han estado agregando cuando hemos hablado de centena? ¿Cuánto? Dos, ¿no? Dos ceros. Este viene a ser 500, ¿ya? Más, ahora ubicamos a la decena, mira, este viene a ser la decena.
Y en la decena, nosotros acá tenemos 9 decenas, pero no escribimos 9, sino ¿cuánto escribimos, chicos? 90. Le agregamos un 0 más, en la unidad sí, copiamos como es, ¿no? Más 3. A ver, completen hasta ahí, chicos. Ya está, completen hasta ahí. Ya copien porque se va a borrar cuando avance para el siguiente. ¿Listo? Sí, ¿no? Ya vamos a avanzar, ¿ya? A ver, hasta 593, ¿qué se basó? Ya vamos a empezar el 600. Chicos, se va a borrar todo, está terminado, ¿no? Vamos al número 600, ¿ya? Listo, ya está, empezamos entonces desde el número 600, esto ya está. A ver, chicos, vamos a empezar. ¿Cuánto sería ahí, Gael? Descomponemos el número, a ver, Gael, ¿cuánto nos indicaría? Tenemos ahí el 600. Acá. Vamos. Dile, dile. Aquí está. Acá está. 5 centenas, 9 unidades. No, eso ya está, Gael. Eso ya está. En donde le dice 600, Gael. Ya. Lo voy a hacer. 6. Ya, 6. 6 ¿qué? Centenas. 6 centenas, muy bien. Quedó decenas y 0 unidades. Ya está, ¿no? 0 decenas más 0 unidades, ¿no? Porque no hay. Muy bien. Gael, descomponemos, ¿ya? ¿Cuánto viene a ser esto? En la versión desarrollada. Acá está, Gael, léele, ya está escrito. 6 centenas, ¿cuánto viene a ser? Fuerte, fuerte. 600 más 9. No. 6 más. No, Gael, estás acá, 6. Mira. Ah, perdón, disculpa, yo te. 600, está bien. 600 más 0 más 0. Fuerte, ¿no? 600, 6 centenas, chicos, viene a ser 600. 0 decenas, completamos con 0, ¿ya? Y 0 unidades, igual, ¿no? Viene a ser ahí. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, voy a corregir esto, ¿ya? 4 centenas más 0 decenas más 0 unidades. Yo ya terminé toda la hoja de. Va a posicionar D. Ah, ¿sí? Listo. Chicos, muy bien, Gael. Ya está. El siguiente hacemos lo mismo, chicos. Ya podemos ubicar entonces nosotros, ¿no? De frente, ¿ya? Completamos ahí. 6 centenas. Completamos ahí más 1 decena más 2 unidades, ¿no? Cuando hacemos la descomposición, vamos a descomponer igual. 6 centenas. ¿Viene a ser cuánto? 600. Más una decena es 10, más solo 2 unidades. ¿Ya? Completamos ahí. Unidad, decena y centena. ¿Y cuántos ceros estamos agregando cada uno? ¿Sí? A ver, como ya hicimos varias, vamos a repetir ya, chica, chicos. A ver, Dana, el siguiente. ¿Cuánto vendría a ser? Vamos a descomponer 617, Dana. 617. A ver, Dana, 617. Descomponemos.
¿Ya? ¿Seis qué? Seis. Seis. Seis centenas, ¿ya? Más, el siguiente número, Dana. Dana, fíjate qué número es. Mire, ya me indicaste seis. ¿De ahí qué le sigue? Fíjate el número. Dana, la pizarra. Mis. Una. Ya está, uno, ¿no? Ponemos ahí. ¿Uno qué decimos, Dana? Decena, ¿ya? Más siete unidades, chicos. Vamos a estudiar, creo, esto, ¿ya? Descomponemos el mismo número, chicos. Seis centenas. Cuando estamos en centenas, no te olvides que solo vas a agregar dos ceros. El siguiente viene a ser una decena. Una decena. Y en la decena, pues, nosotros suponemos el uno y agregamos solo un cero, ¿ya? Porque estamos hablando de decena. Más el siguiente, 7. En la unidad, copio el número como es, ¿no? Ah, me dice ahí 7 unidades. Ah, de frente escribo 7. No agrego ni un 0, ¿no, chicos? Ahí, vamos a practicar eso. Siguiente, trabajamos a mira. 690. A ver, Samira. Empieza, Samira, con este número. Mira, te voy a indicar, ¿ya? Empieza con este número. ¿Qué número viene a ser esto, Samira? ¿Nada, Samira? Chicos, si no podemos, hacemos esto, mira. ¿Ya? Si no pueden desarrollar, chicos. Unidad, decena y centena. Ya, para que no te confundas, y es por último. A ver, Stephanie, ¿cuánto sería ahí? A ver, Stephanie. 690, Stephanie. 690. 6, C más, ¿ya? 9, D más, ¿ya? 0, U. 0, unidad, listo. En rotación desarrollada, Stephanie. 6C, ¿cuánto viene a ser? 6 centenas. 600 más 600 90 más 0, ¿no? Muy sí. Bien, mira chicos, sigue una secuencia, ¿ya? ¿Cómo estamos? Solo estamos avanzando hasta la 6. Tienen nada más, no nos podemos confundir. ¿Ya? A ver, vamos para el siguiente. Mira, igual chicos, si no podemos ubicar de forma directa, hagan esto, ¿ya? Ubica los números, unidad, decena y centena. Creo que así va a ser más fácil. Vamos ubicando. A ver. ¿Cuánto vendría a ser el siguiente? Jeremy, vamos a ubicar. 695, Jeremy. ¿Ya? ¿Cuánto sería, Jeremy? Jeremy, ¿dónde estás? Aquí, estás? Ya está. A ver, vamos a empezar, Jeremy, mira. El número 6, inclusive arriba lo he puesto. ¿Seis qué? ¿Seis? Ya está. Seis centenas más... ¿Nueve qué? Decenas. Nueve decenas, muy bien, ¿no? Nueve decenas más. Y escribiste nueve, mira, ahora ¿quién sigue de nueve? Cinco unidades. Unidades, ¿no? Muy bien. Y el siguiente, Jeremy, notación desarrollada. Seis centenas, ¿cuánto viene a ser? 600. 600 más. Más. Noventa. Más. Más cinco. Cinco, ¿no?
Ya, muy bien, Jeremy. 600 más 90 más 5, ¿ya? Entonces, vamos haciendo de esta forma. Voy a borrar esto de acá. Ya, y nosotros vamos ubicando de esta forma el siguiente. Igual, chicos, unidad, decena, centena, ¿ya? Si nos olvidamos, hacemos de esta forma. Escríbese ahí. Unidad, decena, centena, arriba del número y vas ubicando ahí. Siete, ¿siete qué? Sí. Siete centenas. Más el siguiente viene a ser 3D. ¿Ya? Si no puede, lo hace de esa forma, chicos. Más el siguiente viene a ser 0U. Cero unidades. ¿No? Y en la descomposición, cuando nosotros hablamos de centenas, no te olvides que en las centenas, solo le agrego yo dos ceros nada más. Y esto viene a ser, escribo el número 7 y le agrego los dos ceros, que viene a ser 700. Más el siguiente es decenas, ¿no? 30. Más, por último, la unidad viene a ser 0. ¿Ya? Completamos esa folia. El siguiente, hacemos lo mismo. Lo mismo, mira, 7 centenas, 7C, ya está. Más, en el siguiente, 8 decenas. Ya está. Más. Y el siguiente viene a ser 0. Ya está, ¿no? Lo mismo ponemos ahí. 700 más 80 más 0. ¿Ya? Y lo mismo hacemos para el siguiente, chicos. Unidad, decena, centena. ¿Ya? Unidad, decena y centena. Y si quizás nos confundimos todavía, empieza de la unidad también, ¿ya? Deben estar completos. 8 centenas más. El siguiente número viene a ser 5, pero 5 qué decimos? 5 decenas. Por último, mira, el último número 4 viene a ser 0, ¿no? Ponemos solo 0 unidades. 0 unidades. Y lo descomponemos. 800 centenas. Ya está. Más 5 decenas. Más 50. 50. Muy bien, Estefan. Más. Más 0. Más 0, ¿no? Y el siguiente hacemos lo mismo, mira. Empezamos nosotros. 9, ¿qué? 9 centenas. 9 centenas. Más una decena. Decena. Más cinco unidades. Unidades, ¿no? Ya, escribimos esta notación. 9 centenas, ¿cuánto sería? 900. Muy bien, están los cientos. Más. Una decena viene a ser 10. Listo. Más, por último, chicos, en la unidad solo copiamos como está. ¿Ya? La unidad es lo mismo, el mismo número. Ahí no debo hacer nada, solo copio lo mismo. ¿Ya? Y por último, uy, pero nos falta más ejercicios, creo. Ya está, a ver, completamos hasta ahí, chicos. Completamos hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí completamos. Podemos terminar también lo que nos falta. Entonces, a ver, no tienes tarea, chicos, pero tu tarea va a ser estudiar, ¿ya? Chicos, no se pueden, estudien el tablero posicional, ¿ya? El tablero posicional, estudien, chicos. Unidad, decena, centena. Cuando estoy en decena, ¿cuántos ceros voy a agregar? ¿No? Si me dicen 5 decenas, si me dicen 6 decenas, 7 decenas. Y en la centena hacemos lo mismo. En la centena, ¿cuántos ceros agrego? Y cuando hablamos de centena, estamos hablando de los cientos, 200, 300, 400. Y ya terminó. Pues no nos puede, ahí, vamos a estudiar el tercero. Para el día jueves ya tenemos que saber unidad, decena y centena, ¿ya? Tenemos que saber descomponer. Igual les voy a preguntar y yo voy a ver quién está resolviendo sin ayuda de su mamá. Chicos, eso va a ser su tarea de hoy día. ¿Sí? Van a estudiar. Unidad, decena y centena. Muy bien, Alessandra. Ya, voy a dejar de compartir. ¿Sí?
Deja de compartirlo, chicos. Listo. Muy bien. A ver, nos vamos a quedar ahí, ¿eh, chicos? Lo siguiente que falta, su tarea es solo estudiar, ¿ya? No van a hacer una tarea, solo van a estudiar. Vamos a trabajar el día jueves, ¿no? Que todavía no van a terminar el libro. Ahí continuamos, ¿eh, chicos? Con el curso de aritmética. Muy bien, Estefania. Para el curso de mañana, chicos, que es el curso de geometría, tenemos que tener nuestras fichas impresas. ¿Ya? Se les ha mandado, creo, al Face del por el Face se les ha mandado, entonces tenemos que tener las fichas impresas. ¿Ya? Nos vemos entonces. Hasta el día de mañana, chicos. Chao, chao. Cuídense. Chao, mi. Chao, chao. Hasta mañana.